Apresan a C Dobleta en el caserío Luis Llorén Torres. John Jimmy reacciona a todo lo que está pasando. Esto es Full Music TV. Aquí les traemos más detalles sobre todo lo que pasa en el mundo de la música. Pero antes de todo, quiero que te suscribas a este canal y le des like a este video. Bueno, señores, complicado y muy triste el caso que está pasando recientemente con C Dobleta. Pues como muchos ya saben, en el día de ayer, la Agencia Federal de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Juan informó el pasado domingo sobre el arresto de Kevin Manuel Bonilla Ramírez y Joshua Enrique Bulla Cartagena, quienes eran buscados por posesión ilegal de una ametralladora y complicidad. Entre esta búsqueda se encuentra nada más y nada menos que Luis Nomar Sánchez, mejor conocido como C Dobleta, el Diablo Blanco. C Dobleta, quien está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, reaccionó a todo lo que estaba aconteciendo en las redes sociales y a la búsqueda que tienen los federales en su contra, diciendo las siguientes palabras. Está cabrón, no saben qué más decir, no saben qué más inventar. Uno tratando de echar pa'lante en la música, quieren verme mal y pone algunas caritas aparentemente muy enojado con lo que está aconteciendo por todas las redes sociales. C Dobleta, quien en estos momentos está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, recientemente estrenó el remix con Pressure, Anuel AA, Hades, entre otros artistas. Un remix que se está posicionando en las primeras listas, no solamente de YouTube, sino también de Spotify. Y ahora le llega, señores, el calma, aparentemente por todo lo que ha estado sembrando C Dobleta durante muchos años y quien aparentemente se encuentra muy tranquilo en estos momentos. Por su parte, también John Jimmy acaba de reaccionar y dar algunas palabras sobre lo que está aconteciendo y que también supuestamente lo están vinculando con un asesinato de un policía federal de Puerto Rico. Dice John Jimmy, muchas loqueras diciéndose del caserío. Me gusta porque nosotros seguimos demostrando con la positiva y la música de nosotros. No estamos en negatividad. Eso no nos deja nada. Les tenemos que seguir demostrando cómo está el case. Haga su trabajo bien, le ponga aquí, porque a nosotros es que están pendientes atentamente los diablos de Luis Llorén Torres. Paz y amor. Cabrones, arreglen su información. Dicen unas loqueras cabronas, culpándonos sobre cosas que no tienen que ver con nosotros. Que ni en Llorén ni en Santurce fueron. Que cabrón. ¿Qué es más interesante? Cuando nos mencionan, no le hagan caso a esas falsas noticias y ustedes, páginas, no divulguen información que no están seguros y que esos cabrones están inventando. Nosotros, más puesto para la música y para el movimiento que tenemos, no podemos estar a que nos sigan enfadando, me tienen cansado. No había dicho nada sobre la situación ni situaciones anteriores, pero está cabrón como Llorén Torres, no tiene nada que ver y siempre nos quieren enganchar mencionándonos. Así es como John Jimmy reacciona aparentemente muy enojado con todo lo que está aconteciendo y luego de que los agentes federales aparentemente culparan tanto como a C Dobleta y algunos del clan de los Diablos de Llorén con lo que aconteció con el policía que lastimosamente falleció en Puerto Rico hace algunos días. Por su parte, los federales le enviaron un mensaje de advertencia a C Dobleta y lastimosamente C Dobleta corre el riesgo de caer preso ya que este tiene otro caso abierto. Escuchen a continuación lo que dice este agente sobre C Dobleta. Bueno, señores, así como pudieron ver, este fue el mensaje de advertencia que aparentemente le dieron a C Dobleta en el día de hoy tempranito. Creo de que C Dobleta debería de entregarse si realmente él no tiene nada que ver con este caso que se le está acusando y aparentemente también se le quiere vincular con lo del policía que lastimosamente fue ultimado la semana pasada en Puerto Rico. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Déjame tu opinión en la caja de los comentarios, suscríbete, comparte y deja tu like.
Esto es Full Music TV.